Algunos empresarios del departamento de Arauca hicieron un llamado a la comunidad en general a rodear a la actual gobernadora para sacar adelante esta región del país. Algún medio de comunicación estaría incitando al odio. Yo creo que aquí se demostró que la señora gobernadora, con todo su equipo de trabajo, como también los representantes y senadores y, por qué no decirlo, el periodismo, ha generado una responsabilidad y hoy por hoy, como lo dije esta mañana en una entrevista, hoy por hoy pues agradecemos que, bueno, la energía no se nos fue, tenemos el problema del combustible, lo están solucionando, pero esto es realmente demostrar que sí hay una gobernadora y que en su efecto hay que rodearla, hay que apoyarla para que realmente... estas problemáticas entren a solucionarse, no crear un mundo de odio, de rencores en torno a una administración donde no va a permitir el desarrollo de nuestro departamento. El empresario araucano Benjamín Moreno manifestó que algunas personas se han dedicado es a atacar a la gobernadora de Arauca y no a rodearla. Claro, porque es que aquí yo considero que nos hemos dedicado es a tirarle piedras a la gobernadora, y aquí hay que reconocer, la gobernadora es gobernadora, independientemente, no tengo ningún compromiso, no me ha atendido la primera vez y no estoy pidiendo que me atiendan, ni mucho más. En su efecto, la gente me conoce como contratista, pero este no es mi caso. Me dediqué muchísimo más a la parte del agro, pero aquí hay que rodearla, porque somos nosotros los que estamos saliendo perjudicados. Ya creo que está bueno de tanta piedra, todos estamos saliendo descalabrados. Yo considero que aquí lo que hay es que trabajar, pero no dedicarnos con un sirín, dele y dele y dele, todo un espacio para poder llegar a nada. Llegar y no sacar conclusiones, es el trabajo del periodismo, es el trabajo de los honorables representantes, es el trabajo del senador, es el trabajo de la comunidad y, por qué no decirlo, es el trabajo de toda una administración poder llevar adelante este departamento. Moreno dijo que en tan poco tiempo que lleva la gobernadora de Arauca designada no podrá solucionar todos los problemas del departamento. Tenemos las cosas como hacerlas. Aquí hay que entender, la gobernadora solamente lleva un año, 9 meses en esto, no puede entrar a solucionar muchísimas inconvenientes que han tenido cualquier cantidad de administraciones atrás. Entonces, la problemática del puente no es nuestra, no, el puente no está en el departamento nuestro, es gestiones que haga la gobernadora, que si se toma o no se toma fotos, ¿cuánto no diera yo por tomarme una foto con Shakira y salir y demostrarla? Entonces, aquí lo que hay que hacer es el trabajo y mirar de qué manera ustedes como periodistas le ayudan, encaminan, cómo los representantes y cómo los senadores y cómo la comunidad encaminan el apoyo hacia la administración departamental. También aseguró que el nuevo gobierno nacional reconoció a Indira Luz Barrio como gobernadora de Arauca. Entonces, aquí hay que reconocer que el gobierno nacional entrante reconoció a la gobernadora. Y ahí está, ya llevamos 3 meses y ella está en su administración. Entonces, el trabajo también depende de nosotros, depende de ustedes como periodistas. Esa es mi invitación, porque obvio, Carlitos, estamos viviendo una crisis económica, política, enorme, de seguridad, una crisis enorme. Entonces, son ustedes como periodistas los que también alimentan el odio, o alimentan también la gloria de Dios. Por último, dijo que no comparte las críticas que realiza un director de noticias del medio de comunicación de su propiedad. No, yo no iría a un agarre ni nada, son contextos o conceptos totalmente independientes. Yo respeto el periodismo y como medio de comunicación respeto la posición que tome el director, pero no la comparto. No la comparto y por eso me tomé ese atrevimiento de tomar ese espacio para decir que no compartía eso. Porque es que aquí el periodismo tiene que ser mucho más transparente, el periodismo tiene que ser mucho más investigativo y razonable dentro de eso. No ponernos y, como dije, coger una caja de resonancia y tirar piedra. Todos vamos a salir descalabrados. Entonces mi invitación es eso, mi invitación es a la armonía, al buen desarrollo, al buen apoyo, y verá que podemos adelante con esto. Con este gran departamento podemos exigirle a este gobierno que realmente visualice y mire lo que es Arauca. Los araucanos deben de rodear a la gobernadora de Arauca y más bien ayudarle para que saque adelante el plan de desarrollo.